todos estén muy bien y tranquilos. Y pues bueno, puedan disfrutar de este programa que preparamos para ustedes de Consultorio Fiscal TV, en donde hablaremos hoy de lo que son los testamentos, más bien las sucesiones desde el punto de vista fiscal. Ya ven que hemos llevado una serie en donde hablamos primero de la protección patrimonial, después hablamos de lo que son los testamentos desde el punto de vista civil, y hoy estaremos platicando de lo que son las sucesiones desde el punto de vista fiscal. Y pues bueno, les recuerdo que estén atentos en el programa. Vamos a hacer una pregunta, la cual al primero que nos la conteste por Facebook, nos mande su respuesta, se va a llevar una suscripción por 6 meses a nuestra revista de consultorio fiscal. Y pues bueno, estén muy atentos a la pregunta. Y bueno, hago la presentación de nuestro invitado para hablar de este tema de los efectos fiscales de las sucesiones. Es el maestro Miguel Ángel Díaz Pérez. Tocayito, muchas gracias por estar en este programa nuevamente. Al contrario, Tocayito, muchísimas gracias por la invitación, y es un placer poder compartir contigo y con todos los que nos dan la oportunidad de vernos desde su casa o desde donde puedan, el compartir un tema que desafortunadamente a veces con situaciones claro. Como las que hemos vivido en septiembre, ya no ponemos fecha para no mencionar claro. Nada, siempre hay que estar prevenidos. Y qué bueno, y espero que ninguna pérdida humana haya sido, obviamente, en estos sismos que hemos vivido en estos últimos días. Pero, pues, hablar de sucesiones es parte del show. Claro. Y será un placer, Tocayo. Y lo que se dio también, lamentablemente, con la cuestión del coronavirus, ¿no? Totalmente. Muchas personas que, lamentablemente, por esta enfermedad partieron. Pero bueno, es un tema que hay que tocar. Totalmente. Y es un tema que todos llegaremos a ese momento, ¿no? No, y vale la pena decirlo. Para el SAT, ni muerto te salvas. Así es. Bueno, ya estamos comentando, Tocayo, es un tema que hay que tocarlo, sí. Creo yo que es un tema importante, hay que tocarlo desde el punto de vista preventivo. Totalmente de acuerdo. ¿Me explico? En esta serie, amigos, que hemos estado tocando, ustedes recordarán que hemos hablado mucho del tema de la prevención, primero de la protección del patrimonio, después qué va a pasar con mi patrimonio después de la muerte. Y ahorita vamos a hablar del efecto fiscal de eso que va a ocurrir, que es a través de la sucesión, que la sucesión pues no es otra cosa más que darle cumplimiento a los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, ¿no? Y como bien decías, pues ni muertos nos dejan tranquilos, ¿no? No descansamos en paz porque hay que seguir pagando impuestos, ¿no? Es lamentable, pero es cierto, Tocayo. Ha sido una serie de eventos que has tenido a bien dirigir, y se han visto conceptos jurídicos muy interesantes. Y si bien es cierto, hay jornadas especiales para testar, mucha gente que no lo hace, ¿no? Y cuando hablamos de una sucesión en materia fiscal, el espectro es mayor, Tocayo, porque podemos hablar de un testamento donde vamos a tener a una albacea, que ahorita vamos a tratar de decir qué repercusión tiene una albacea, y que técnicamente todo lo que hay que saberlo, obviamente, declarar para que no tenga el impacto fiscal que no sea el correcto. Claro. Porque a veces partimos de valores mal entendidos. Es una herencia, no pago impuestos, ¿no? Porque es falta de información, claro. Y sin duda también un poquito de tener a alguien que conozca la materia para decirte cómo se hace, y hoy lo vamos a platicar claro. Con ustedes. Y de igual forma, hay veces que cuando se tiene, bueno, cuando es un empresario, podemos tener diversas actividades, si es asalariado, honorarios, arrendamiento o de tutti frutti, pero cuando hay una cuestión empresarial o una cuestión de arrendamiento y se da el fallecimiento de la persona, a veces dice, bueno, por lo menos dejé un patrimonio, ¿no? Y si no se previó, lo que se deja son puros problemas. Totalmente. Y no nada más de carácter personal con los familiares, porque bueno, ahí ese tema ya no se tocará en este programa, no toca yo, pero de carácter fiscal hay muchos problemas, y tarda y dura, y si tú ves parte de las estadísticas de que en la Ciudad de México, pues más o menos el 80% de los inmuebles no están regularizados. Y muchos
y muchas causas por las cuales no están regularizados es justamente porque el propietario, que era el tatarabuelo, pues falleció, no hubo, y se fue quedando, y pues ahí está la casa, pero pues no se puede ni vender, no se puede rentar, o sea, no está al día, no nada más porque se tenga que vender, no, sino porque esté en orden. Porque después la persona que lo habite o quien tenga la posesión, no la propiedad, pero sí la posesión, se va a morir también. ¿Sí? Y otra vez ya iba quedando el problema para todos, hasta que muchas veces los inmuebles se pueden perder. Se pierden. Porque el tema del pago de los impuestos, después, bueno, pues que venga, pues ya está muerto, ¿desde cuándo, no? Y no se hizo esa regularización porque no hubo un testamento, o no se aperturó el testamento, no se aperturó la sucesión, o nunca concluyó la sucesión, y ahí sigue siempre por siempre, ¿no? Por no prever, ese sería mi comentario inicial, Tocayo. No, Tocayo, yo creo que estás obviamente en lo correcto, a veces la forma también de cómo se adquiere, ¿no? Porque hablar de testamentos es una figura jurídica que le da vida al término en materia fiscal de sucesión. Claro. Pero a veces la sucesión no nada más es testamentaria, porque en materia fiscal nosotros también hablamos de una apertura de sucesión por un legado, claro, por una donación. Y ahora por una operación que reconoce una ley como una operación de crédito, que es algo increíble, que es un contrato mercantil típico llamado fideicomiso. Por supuesto. Hay fideicomisos traslativos de dominio, dependiendo a la institución fiduciaria que tú acudas, pueden llamarle sucesorios, patrimoniales, pero son eventos que para efecto fiscal hay que saberle dar su tratamiento, Tocayo. Claro, y fíjate, esto que tocas en otros programas lo hemos visto también desde el punto de vista de protección patrimonial, y también se ha tocado del punto de vista de transmitir mis bienes, ¿no? Por ejemplo, sin que sea, es un fideicomiso, pero no podemos hablar de herencia, ¿me explico? Pero totalmente, pero de acuerdo. Se le denomina un fin hereditario, ¿no? Para transmitir los bienes. Y es una parte del proceso de sucesión. Claro, sí, y yo me refería, Tocayo, medularmente a los fideicomisos donde luego de protección patrimonial, y después ahí digo, ¿y si me muero que quede a fulano, a merengano? ¿Me explico? Totalmente. Con un fin hereditario sin caer en una cuestión sucesoria. Totalmente. Me refería en particular a ese. Digo, existen los dos, ¿no? Sí. Me refería en particular a ese. La intención es que nos informemos para ver qué es lo que podemos hacer, cuál es la mejor forma, cuál es la forma más segura. Y también, ahorita que tocaste el tema del fideicomiso, Tocayo, que tampoco tengamos la situación de que es únicamente para el gran empresario o sí, la gran empresa. Para desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Exactamente, ¿no? Puede ser, pues te puede estar al alcance de todos. Hay muchas, ahorita que se ha vuelto ya más común el uso del fideicomiso. Es una figura viejísima, no es nueva, pero se ha hecho más de más común el uso del fideicomiso. Infórmense, ¿no? Yo quería, sí, totalmente, ¿no? Por eso decía, ¿no? Dependiendo de la institución fiduciaria donde fueras, es como le dan el nombre, ¿no? Uh-huh. Pero hay fideicomisos con usufructo vitalicio, ¿no? Que mientras yo viva, todos los beneficios míos, ya cuando yo fallezca, ahora sí ya tengo a mis fideicomisarios, que son los beneficiarios, ¿no? Y fíjate qué bueno que lo comentas, Tocayo, porque pues de repente pues hay en la familia algún miembro que yo no digo que posiblemente haya nacido mal, ¿no? No, a veces son más felices ellos que nosotros, que nos preocupamos más por muchas cosas que ellos no ven, y si son más felices porque llevan la vida más tranquila, ¿no? Pero por una cuestión legal se les menciona que tiene alguna cierta incapacidad jurídica, ¿no? No, totalmente. Y lo puedes cuidar, a través del fideicomiso lo proteges, ¿no? Totalmente. Y entonces tú puedes tener la tranquilidad de que tú protegiste a ese familiar, ¿no? A través de un fideicomiso, aunque tú ya hayas partido. No, totalmente, Tocayo. Yo creo que como figura jurídica y como un contrato, es un acuerdo de voluntades. Y la fiduciaria va a tener que acatar lo que tú dispones. Claro. Y un concepto, obviamente, que también es válido comentar, te puedes quitar el problema del tercero en discordia. Ya ves, Tocayito, que nunca falta el que te dice que por ahí tienes uno en cada colonia, Tocayo. A mí me consta que eres un hombre recto y formal, y sí, a todos los quieres por igual. Yo también tengo. Es correcto, Tocayo. Pero es parte de lo que obviamente uno tiene que saber, claro, prever,
por situaciones lamentables que hemos vivido en muchos años por diferentes situaciones y que técnicamente a lo mejor el que tengas la oportunidad de hacerlo con cierta antelación te va a dejar la tranquilidad de no dejar problemas y saber obviamente quién va a ser el responsable. Porque hablas de parentesco, hablas de familia y en materia civil, cuando hablamos de una sucesión testamentaria o legítima, pues imagínense, materia civil te permite que venga hasta el cuarto grado, tíos, sobrinos, claro. Y en materia fiscal no, en materia fiscal las reglas cambian, ¿no? Porque nosotros hablar por Código Fiscal de la Federación, ¿quiénes son responsables solidarios de una sucesión? Albacea, legatarios, donatarios y el que sea el representante legal, claro. Que puede ser un juez. Por supuesto. Entonces, como que el espectro en materia fiscal es mayor y luego llegamos a reglas particulares, que no lo dudo que lo vamos a platicar en este programa, sobre lo que es ascendientes y descendientes en línea recta, ¿no? Claro. En materia fiscal no es común hablar de parentescos al cuarto nivel. Por eso, tocayo, el hecho de tener a un familiar también incómodo también no deja de ser un que problemita. Casi no hay, como decías, ¿no? No. Ni en cada colonia. No existe. Esto es muy importante, tocayo, porque todos conocemos que hay problemas siempre, ¿no? Y a veces los que se hacen públicos, que son normalmente del medio artístico, pues duran hasta décadas, ¿no? Los juicios sucesorios. Yo creo que por esta cuestión que comentas, tocayo, de lo que son la cuestión de parentescos, una forma de prever es informarse. ¿Cómo lo puedo hacer? Puede ser a través del testamento, a través de un fideicomiso, puede ser lo que... ¿El contrato de donación? Exactamente, la donación, lo que podemos llamar herencia en vida, lo que se llama coloquialmente. ¿Sí? Que no es eso, ¿no? Se le da nada más esa connotación coloquial, vamos a llamarle de... que es la donación, como tú bien lo mencionas. El tema es que nos informemos para hacerlo lo mejor posible y no dejar problemas. Y muchas veces podemos conocer a alguien, yo te conozco muy bien, tocayito, pero si de repente tenemos un interés por algo, pues de repente puedes convertir en mi mejor enemigo, ¿no? Totalmente. No en el peor, porque el peor enemigo no te hace nada. El mejor enemigo es el que te está fastidiando. Es el que te está, sí, no, totalmente de acuerdo, tocayo. Y yo quiero obviamente resaltar y trascender. En la materia fiscal no nada más hablamos de albacea. Hablamos de responsabilidad solidaria, claro. Legatarios, donatarios, obviamente albacea y representantes legales de la sucesión. Entonces, el campo y el espectro es mayor para que el SAT ya no vea quién se la hizo, sino quién se la pague. Claro. Entonces hay que saberles transmitir a las personas que a través de su esfuerzo, de su obviamente trabajo, hizo un patrimonio, pues que lo protejan de la mejor manera. Claro. La primera recomendación que yo haría es, como hemos comentado, ponerlo en orden. Es los correcto. Bienes, los automóviles, bienes. Casas, todo lo que se tenga, ponerlo en orden. Dejarlo en orden para que se pueda transmitir de una manera más fácil. No, para oye, facilitar tocayito, la transmisión. ¿Y el dinero que tienes en el colchón? ¿Ponerlo en orden es en fajillas de 50 mil? Claro, pues acomodarlo bien para que no se enchueque a la hora de descansar, ¿no? No, el efectivo es otro punto. Ese es otro punto importante. Importante. Y no olvidemos que tenemos muchos Méxicos, sí. No todos son ciudades. Hay lugares donde, sin que sea dinero mal habido, sí, es dinero fruto de un esfuerzo que se va guardando y ahí se tiene el recurso y de repente el que se lo encuentre pues se queda callado, ¿no? O el sí. Que sabía pues dice yo quiero el colchón, ¿no? Sí, claro, porque sabe lo que tiene. No, aquí es el reloj. No, yo quiero el colchón, ¿no? Entonces pues no se dice, pero hay veces que sí se llega a comentar porque se prevé incluso. Dice, oye, pues aquí tengo un guardadito de toda mi vida, ¿no? Que fui haciendo. Y eso también se puede incluir en lo que es una cuestión del testamento, en su caso, para que sea la transmisión. El problema es cuando no hay testamento y alguien se entera, muchos, cállate, eso mejor no lo digas y nos lo repartimos acá entre nos. Y el problema es cuando de repente si ese dinero lo deposito en el banco o voy y ya tengo dinero y voy y me compro un auto, ¿no?
Entonces, cuando lo uso es cuando puede venir el problema, ¿no? Totalmente de acuerdo, tocayo, por una ley que todo le llamamos ley antilavado, ¿no? Claro. Pero es una ley federal que es para prevenir y para investigar de dónde viene el origen. Y si se quedó en un testamento, es el no origen. Va a pasar nada. Claro. No va a pasar nada. Va a estar obviamente debidamente acreditado su legalidad. Pero en el efectivo también ojalá lo pudieran considerar, ¿no? O como son las pólizas de seguro, por tocayo. Ejemplo, también. Muchas veces sabíamos que tenía una póliza, pero nadie sabía quién era el beneficiario, ¿no? Y aparte esas cosas también hay que declararlas, tocayo. Claro, tocayo. ¿Quién la recibe? Claro, tocayo. También tiene que declararlo porque de repente decimos, no, pues como tú bien comentabas al principio, es que es vía herencia. Y le podemos llamar de repente herencia a todo. Todo. Y pues eso no paga impuestos y pues no lo declaro, como queda lo mismo. Y no, hay que hacerlo de manera... se está bien, no causará el impuesto sobre la renta para quien lo recibe, pero tendrá que informarlo, ¿no? A través totalmente, de una declaración. Totalmente, tocayo. Vamos a adelantar el comentario porque es impuesto sobre la renta. Claro. Y técnicamente, si lo que yo recibo por la sucesión, llámale herencia, legado, donación... Si excede de 500 mil pesos, estás obligado a informarlo. Claro. Y algo que no es muy común verlo es que lo hagan. Y es una forma también de informarle al SAT el recurso que estás recibiendo por la figura jurídica correspondiente. Y para efecto fiscal todo es sucesión. Claro. ¿Y cuál es el efecto, tocayo, si no lo declaro? Que el día de mañana encuentren una discrepancia fiscal. Claro. Porque no declaraste eso que recibes, pero ¿qué tal? Te compraste un coche de manufactura alemana o la que sea de cierto valor. Oye, espérate, tu declaración tiene 100 pesos y me gastas un coche de 1,000, ¿no? Pues no hay, obviamente, dónde, ¿no? ¿De dónde, no? Entonces, el no declararlo también te puede generar a ti como heredero, legatario. Y ya ves que en materia fiscal tenemos los ingresos de amentitas, pero con impuestos de veritas, ¿no? Es correcto, tocayo. Entonces, en este orden de ideas, vamos a pensar que no lo declaré, sí lo recibí. Todo fue bien, vino el momento final de la sucesión, que es la partición de la sucesión, ya me adjudica, a lo mejor estaba en una cuenta también de banco, que eso sí, también que es otro rollo. Otro rollo diferente. Pero yo estaba como beneficiario o en un seguro, ¿sí? Y me llegó a mí. Y todo fue transparente y normal, pero no lo declaré. No le dije a la autoridad dentro de mis ingresos que yo tuve un ingreso que no va a pagar impuestos, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que me enseñaste bien, tocayo. Eso, tocayito. No es ingreso exento, sí, sino no, que es un ingreso que no paga impuestos, que no es lo mismo. No, es correcto. El ingreso exento es otra cosa, que pues, de repente las... Los que venden esos libritos con las leyes les bautizan los artículos, ¿no? Los párrafos. Pero bueno, pero lo debo de declarar. No voy a pagar el impuesto, pero debo de informar que lo tengo. Ya ves que de repente cuando no informo, tengo el efecto de que se me convierte en un ingreso que debo de pagar por no haberlo informado. Oye, ¿en este caso pasa lo mismo? Sí, tocayo. Si tú no puedes demostrar un origen porque técnicamente no lo avisaste, claro que cualquier depósito que esté en tu cuenta te lo van a generar. Hemos tenido ciertas, obviamente, situaciones adversas con la autoridad cuando ejerce sus facultades de revisión. Y si hay un depósito y tú no sabes demostrar su origen, para ellos es un ingreso hasta que me demuestres lo contrario. Claro. Y ese es un efecto fiscal que hay que tenerlo presente porque muchas veces no se hace. No, y mira, tocayo, yo creo que aquí viene como antecedente el hecho de que el que vaya a ser el representante legal de la sucesión debe presentar un aviso. Claro. Normalmente hablamos de la albacea porque aparece en un testamento. Y yo siempre les he dicho a mis clientes, a mis amigos, a mis alumnos, cuando te pidan ser albacea, piénsalo dos veces. Claro. Porque es bien cierto, se tiene que protestar el cargo. A veces se maneja cuando no hay un testamento, una sucesión legítima. Se te tiene que dar una sentencia interlocutoria para designarte el cargo. Y si tú lo aceptas, ahí empieza ya el show, porque tú como albacea tienes que presentar un aviso de apertura de sucesión. Entonces el SAT lo va a saber. Aquí el problema es que el albacea lo sepa. Claro. Porque si el albacea sí lo sabe y lo presenta el aviso, pues técnicamente tiene que llevar esa congruencia
con la información que presente el heredero, el legatario, el que tenga obviamente la obtención del ingreso. ¿Para qué efectos? Para que el día de mañana, si nosotros tenemos más erogación que ingreso declarado, pues técnicamente sepas justificarlo. Claro. Y que técnicamente no te lo vaya a querer impugnar la autoridad como un ingreso grabado, ¿no? Y, o incluso, otro supuesto de que tú mencionas es que, como sí lo declaré, ya no estoy en la discrepancia. Es porque correcto. Sí lo avisé. Entonces, sí, mis ingresos, nada más que, insisto, ingresos que no paga impuesto, pero sí declaré el ingreso. Es correcto. Y voy a justificar que fue a través de una cuestión sucesoria. Es correcto. Y todos felices y contentos. Y es tranquilos. Correcto. Y lleva todo un orden. Claro. Y eso, como bien lo comentas, hay que saberlo, amigos. El que sea nombrado como albacea, que pues, en este caso, si manejamos un ejemplo, si me lo permites, tocayo, por la gran amistad y el respeto y la confianza. Safo, ya lo conozco. ¿Sí? No, Safo. Voy y busco a un amigo, ¿sí? A mi tocayo no, porque también lo conozco. A ese sí lo conozco. A él lo conozco y dice, no. Pero vamos a empezar. Pero que sí te soy digo, tu albacea. Que te digo, no, pero espérame tantito, tocayito. Mejor tú tienes conocimiento de eso, sí. Pero normalmente no. Sí, y tú no, dices, totalmente. Sí, yo soy bien cuate y sí, y dices, voy a hacer su albacea. Y está bien, nada más que infórmate. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo diría, infórmate desde antes de aceptar el cargo, porque es un cargo que se dice técnicamente que se protesta, o sea, tiene que ser aceptado. Es correcto. ¿No? Pero infórmate. ¿Cuál va a ser tus obligaciones? No nada más decir, o sea, a mí me toca repartir y me remango y ahí voy. Y se van a cuadrar. No, tienes muchas responsabilidades, muchas obligaciones que cumplir por mi cuenta, ¿no? Es correcto, tocayo. Vale la pena decirlo. Nosotros cuando estudiamos el 26 del Código Fiscal de la Federación, ahí vemos quiénes son responsables claro. solidarios. Y aparte de la albacea, está obviamente los legatarios. Pero algo que es bien cierto. A veces elegimos a alguien de albacea porque lo tenemos muy cercano. Claro. Sabemos que es una persona honesta y que va a cuidar, obviamente, por lo que yo voy a testar. ¿Ves? Porque este es un ejemplo así nomás. No, no, tocayo. La verdad, cuando lo empezabas a plantear, dije, no, yo zafo. Pero fíjate, yo no fui, tocayo, no, yo no soy. Todavía con mayor razón, para si el día de mañana alguien acepta y protesta claro. la designación, tienen que cuidar también otros conceptos colaterales que vienen con el cargo. Porque muy a menudo, tocayo, ¿qué pasa cuando hay menores? ¿Qué pasa si alguien deja como tutor a alguien? Claro. Entonces estás hablando que en esta figura de sucesión está el albacea, está el tutor y el curador. Por el que tiene que cuidar que realmente el menor de edad reciba lo que el estado de cuyus, como lo dicen en materia civil, el señor que fallece, le dejó al menor. Entonces, tú como albacea tendrás que reportarle al tutor, tendrás que reportarle al curador para que obviamente se percaten que todo lo que se testó se cumplió. Por supuesto. Y aguas. Él es el primero que tendrá que decir, ¿había esto? ¿Se pagó esto? Pues lo que quedó se reparte como se estableció en el testamento. Claro. Pero si aparte hay una actividad económica que tú hablabas del arrendamiento, puede ser también una actividad empresarial o profesional que tenga que terminar obviamente un ejercicio de manera anticipada por el fallecimiento, primero se pagan los impuestos, claro. tocayo. Y de ahí la expresión de que ni muerto te salvas de pagarlo. Por ¿no? supuesto, y también en términos del Código Fiscal, la autoridad tiene preferencia. Sí. No participe en juegos universales, como es el caso. Sí. En este, una cuestión sucesoria, por llamarle, digo, es el juicio sucesorio, es un juicio, la ley dice, el Código Fiscal dice que la autoridad no participa en juicios universales, tiene preferencia. Y pues a lo mejor, como el caso que tú comentas, que había un negocio en marcha, uh-huh. a lo mejor el negocio puede que ahí pare, se acabó. ¿Sí? Puede que no, que continúe, va a depender la situación. Pero el fisco únicamente aguardará que los trabajadores se cumpla con ellos y después dice, ahora sí voy yo, ¿no? Es y él no participa en juicios universales, no es tiene correcto, preferencia. Es correcto, tocayo. Por eso, hablar de Código Fiscal es obviamente hablar de conceptos básicos que le da inicio a todo el efecto renta y IVA. Porque tenemos en reglamento
el artículo 29, donde obligan al que sea representante legal a presentar el aviso. Por supuesto. Y entonces empieza todo un proceso. Y desde que presenta el aviso, desde que se dio el fallecimiento y habían pagos provisionales y anuales, según sea el caso. Es correcto. Está bien, todo se detiene hasta que no venga la designación. Y pero cuando está la designación, lo primero que tiene que hacer es declarar, cumplir con todo lo que no se cumplió. Eso hay que saberlo. Es correcto. Entonces, amigos, una recomendación, quien sea Alba sea, podemos nombrar a quien querramos, pero también decirle, oye, infórmate, o el que proteste como Alba sea, que se informe cuáles son sus responsabilidades, porque normalmente eso también causa muchos problemas. Tocallito, ahorita que regresamos de la pausa, a ver si nos das la pregunta. Perfecto, para que se puedan llevar ese regalo que es la suscripción de 6 meses a la revista de consultorio fiscal. Y como vengo de buen humor, va a ser una pregunta de regalo. Muy bien, pues estén atentos, amigos. Vamos a una pausa y continuamos con este programa que es Sucesiones, sus efectos fiscales. Bien, amigos, pues gracias por continuar con nosotros en este su programa de consultorio fiscal. Y bueno, tocayo, lo prometido es deuda. Hay que hacer una pregunta para que se puedan llevar nuestros amigos el regalo que es la suscripción a la revista de consultorio fiscal. Con muchísimo gusto, tocayo. La pregunta va a ser muy sencilla. Ya lo hemos comentado en el trayecto del programa. Con fundamento en el 26 del Código Fiscal de la Federación, ¿quiénes son responsables solidarios en una sucesión para efectos fiscales? Muy bien, pues muchas gracias. Amigos, se tienen la pregunta, ¿quiénes son los responsables solidarios para efectos fiscales en una sucesión? Y estaremos atentos a su respuesta. Por favor, envíen la primera respuesta que nos llegue, él se llevará la suscripción. Por favor, mándelos al correo electrónico que está apareciendo en sus pantallas. Ahí estaremos atentos. Y el ganador recibirá por esa vía la respuesta. Bien, tocayo, estábamos hablando, bueno, ya hiciste favor de comentar el tema de la albacea, ¿no? Uh-huh. Que hay que informarse bien. Puede ser cualquier persona, pero que se informe, porque desde que toma el cargo hay obligaciones. Si a lo mejor el de Cuyus, que es quien falleció, pues estaba en nómina, estaba nada más asalariado. No, cuando tenemos a una persona que está en estado de cuyus y es asalariado y no puede decirse que obviamente no tenga nada porque puede tener una inversión, puede tener un mueble, técnicamente con el de esa, digamos, situación muy particular está reconocida en la ley del impuesto sobre la renta que no obviamente se tiene que hacer todo el proceso. Simplemente con la copia certificada del acta de defunción se procede a presentar la cancelación del RFC. Aquí no hay efecto fiscal. Claro, y también estar pendientes dónde trabajaba. Sí. Porque el sector gobierno, dependiendo de la dependencia, sí. Hay seguros, sí. Hay la ayuda por marcha, que al final del día no es que vayas a pedir, fue lo que trabajó esa persona. Entonces, si fue lo que trabajó, pues bueno, es bueno que quienes tengan o quien nombró como beneficiarios en esas prestaciones que recibía en la empresa, que también lo tengan presente, porque... Uh-huh. Perdón. No, es que tienes toda la razón, tocayo. Cuando nos dan la oportunidad de estar vinculados a ciertas dependencias gubernamentales, puedes hablar de administración pública central, descentralizada, desconcentradas o autónomos, yo creo que a veces los que prestamos un servicio a esa institución sabemos cuáles son nuestras condiciones generales de trabajo. Pero si tú no se la transmites a quien quieres heredar, pues nunca se van a enterar. Claro. Entonces yo creo que también es bueno decir, oye, fíjate que por la prestación que yo tengo, por mis condiciones generales en el centro de trabajo, el día que sea, pues tenemos derecho a esto, esto y esto. Claro. ¿No? Para que sepan cómo lo pueden, obviamente, pues solicitar, ¿no? Y eso es algo que se tiene que platicar, porque también hay que ver el efecto fiscal de quien lo recibe. Está bien, a lo mejor no va a pagar impuesto, pero va a haber una retención según sea el caso.
pero hay que declararlo finalmente quien lo reciba para efectos, por una obligación fiscal primeramente. Totalmente. Y para efectos de evitar problemas futuros, porque se le puede dar efecto reverso a través de los impuestos. Totalmente, ¿no? De acuerdo, Tocayo. El hecho de hablar de una discrepancia fiscal, que lo reconoce Ley de Renta, que cómo gastas más de lo que obtienes, es obviamente porque no informaste. Si tú tienes la oportunidad de recibir un depósito y no sabes el origen y te lo requieren, corres el riesgo que te lo acumule. Claro. Pero cuando eres asalariado, pues obviamente aquí es mucho más sencillo todo el proceso, ¿no? Claro. Muchas veces se reciben esos seguros o se recibe esa transferencia, porque el banco, sí, se lo da al beneficiario, pero se lo da a través de qué. De un cheque certificado, sí, o una transferencia, o sea, se usan bancos. En solen días llegó el depósito, la autoridad decir, oye, ¿y ese depósito por qué fue? Es correcto. Ah, pues es de la cuenta de mi papá a la cuenta de mía, o la cuenta de mi mamá, o de mi abuelito, o de... Sí, pero ¿por qué te lo dio? Ah, mira, es que falleció. Sí, está bien, pero no me lo declaraste. Sí. El efecto de que sea un ingreso que no paga impuesto se puede revertir, ¿no? Totalmente de acuerdo, Tocayo. Ahorita con tantas cartas de invitación del SAT, te ven un depósito que no sabes cómo llegó o que recuperas, es algo que tú prestaste. Claro. Te lo están tratando de impugnar y que lo acumules. Oye, espérate. Te pedí que me dieras el contrato. ¿No me lo diste? Claro. Pues, ¿qué crees? Para mis ingresos hasta que me demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, creo que hay que tener informado a las personas que les vas a dejar ese beneficio, independientemente de que ojalá pudieran estar asesorados por alguien que sepa la materia y que técnicamente, si de por sí es triste la situación que vives porque es la, claro, pérdida de un ser querido, pues que no sea tan lamentable la situación fiscal que puedes dejar, obviamente, a, pues vamos a hablar herederos como palabra genérica, ¿no? Para que sea lo menos problemático con el SAT, ¿no? Y eso es importante, que yo creo que se platique, yo digo en familia, porque es normalmente donde pues tus bienes buscas dejarlos allá, ¿no? Que se platique estos temas, pues son a veces como que temas tabús, como que no se quieren, como que llamas a la muerte cuando los platicas, como que si alguien te pregunta, ¿qué quieres que me muera? Cosas como esas. Yo creo que hay que prever. Hay que preverlo porque... Vales más muerto que vivo. Claro. Por todo lo que hay. Por supuesto. Y eso hay que preverlo. Oye, lo voy a transmitir. Ah, le estoy dejando esto. Sí. ¿Le estás dejando algo o le estás dejando un problema? De acumulación. Entonces son cosas que sí, creo yo, se deben de platicar, porque al final del día hay un efecto fiscal. Y mira, el fisco no perdona. No, me queda claro. Hablamos de que a lo mejor eres asalariado, pero tiene un inmueble. Claro. Y el inmueble va a pasar a nombre en copropiedad a los hijos. Pues hay que decirle a los hijos, estamos de acuerdo que el ingreso que tú recibes por herencia no va a pagar el impuesto, que por costumbre le decimos ingreso exento, es nada más costumbre. Pero hay que también decirle, el hecho de que hay una transmisión de propiedad no aplica la regla para impuestos locales. Entonces tendrás que pagar un impuesto sobre adquisición de un bien inmueble. Claro. No todo obviamente es oro y técnicamente tendríamos que pagar ese impuesto. Que luego se deja en la misma herencia, la más hereditaria, que con el efectivo, con lo que tengas inversiones, de ahí se paguen, pues enhorabuena. Pero ¿y si no hay recurso? Por supuesto. Los que lo reciben tendrán que sacar sus ahorros, pedir prestado para que se pueda dar la operación traslativa de dominio. Así es, y hay que también tenerlo presente, ¿no? Porque sí, que estamos hablando también de contribuciones federales, que son las reglas del juego más comunes, pero también tenemos ciertas reglas locales para efectos de pagar impuestos estatales, ¿de acuerdo? Sí. Vale la pena cuidar. Así es, porque lo que tú comentabas al principio, sentimos que una herencia nunca va a pagar impuestos, no paga impuestos. Cuidado, hay que ventilar cuál es el efecto, como tú bien dices, de los impuestos federales y de las contribuciones o impuestos locales, ¿no? Si hay un inmueble, pues de muchos impuestos no te va a salvar, como es el impuesto sobre adquisición de bienes, porque estás adquiriendo, ya no importa ahí la razón por la cual adquiriste, ¿no? No, Tocayo, o por la otra, que también puede ser muy, muy común encontrarlo dentro de una práctica profesional, ¿no? Quien está en estado de cuyus y dejó testado
Estado se vende todos los inmuebles y se reparte el dinero bajo esta regla, pues tengan cuidado, porque vender inmuebles también genera un impuesto. Por supuesto. Que si bien es cierto, el albacea es el representante legal, el responsable solidario, tendrá que pagar los impuestos. Pero tocayo, ¿qué pasa si yo tengo un local comercial, mi disposición fue se vende y ya el dinero se reparte? Pues el IVA. Claro. Y en materia de IVA pasan cosas muy curiosas. Tenemos un artículo 32 de la ley de la materia que no habla del albacea. Técnicamente habla del que sea representante legal de la sucesión. Claro. Y el representante legal de la sucesión, pues puede ser albacea, legatarios, donatarios, y alguien por juez, notario, también puede estar. Por supuesto. Entonces, sí es bien cierto, no se paga el impuesto sobre la renta, pero si hay una disposición de que se venda algo que genere el IVA, primero se paga el IVA. Y luego de repente eso también causa problemas, porque se queda con la idea, perdón que seamos tan reiterados, sí, porque lo ves en la vida, en la vida real, y se enojan y de repente alguien está viendo y te consultan a ti, y es que seguramente me están robando porque están cobrando IVA, y cuando eso no paga, a ver, espérame tantito, calma. Una cosa es el patrimonio que dejó el de cuyos, cuál es el efecto fiscal de ese patrimonio que hay que ponerlo en regla, después cuál es el efecto fiscal de lo que tú recibes, y lo que la ley dice, nada más en realidad lo que tú recibiste. Uh-huh. Pero hay que poner en orden, porque la obsesión es dar cumplimiento a los derechos y obligaciones que no estén por la muerte, y hay obligaciones de contribuciones federales, de contribuciones locales, que el albacea debe de buscar cumplir, o quien tenga la representación legal. Normalmente es el albacea. Sí, ¿no? Normalmente es el albacea. Es lo más general, vaya. Lo general. Pero las leyes se refieren al representante, ¿sí? El representante legal del de cuyos. Sí, sí, sí. Y el de cuyos es el muertito. ¿Y quién lo está representando? Pues generalmente es el albacea. Él debe dar cumplimiento primero a todo eso. El caso que tú comentas, se vende. Bueno, pues la venta es una compraventa que pues realmente genera impuestos. Y si es un local comercial o una casa que se rentaba. También. Con amueblada. ¿Qué causa el IVA? ¿Qué causa IVA, no? Entonces, había que ver. Y si causó el IVA, pues se tienen que pagar el IVA y ya. Oye, pero ¿está exento de impuestos? Sí, nomás renta, IVA no. Es correcto, Tocayo. Y yo creo que eso es lo que a veces nos falta. Claro. Como información familiar. Por eso cuando nos piden un poquito el apoyo en esos momentos difíciles, a mí me han llegado a decir, ¿y por qué hasta ahorita me lo dices? Discúlpame, yo no me podía acercar a ti, primo, o quien seas, si tú no me dices qué es lo que vas a hacer. Por supuesto. Porque dejaste de albacea a alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que tiene que hacer. Pero que se asesore. Pues claro, claro, que se informe. Claro, que se informe. Tocayo, muchas gracias a todos los que nos hacen favor de estar en el programa y que nos hacen favor de darnos sus comentarios, ¿sí? Muy amables. A Edith Leticia, gracias. A Héctor Ramírez, a Michelle Edith, a María Guadalupe, a Alejandro Barba, muchas gracias. A Rosa María Bravo, gracias. A Diego Olvera, a Toño Ferrer y a José Ibe. Tenemos algunas preguntas. Diego Olvera dice, ¿qué debe hacer un albacea para obtener el registro de contribuyentes de la persona fallecida para declarar que la fallecida recibió un dinero exento por la venta de su casa y estaban esperando la escrituración ante notario para que corriera el plazo para declarar el ingreso exento, pero falleció antes de escriturar? O de que me imagino que sería la escritura, no sé si firmó o no firmó ante notario, y después en lo que va y viene, ¿no? El tema ante el registro público de la propiedad. Si además no hay documentos fiscales, solo se sabe que la persona trabajó hace más de 50 años como secretaria en dependencia federal, si tiene acta de nacimiento, CURP, su INE vigente al momento de su fallecimiento. Uh-huh. Ese es el ejemplo que platicábamos de alguien que nada más tiene una actividad de salarios. Ahí no hay nada que hacer. Simplemente, si tiene el RFC, presentar la cancelación del RFC y nada más. Sí. Pero parte de la pregunta era eso. Es eso. Ajá. Es que no lo tengo. Si no lo tienes, híjole, es de las cosas, creo, más complicadas en este momento, porque técnicamente no va a tener el registro activo,
por los años que está comentando. Tú como albacea, una vez que ya protestaste el cargo, que ya estás obviamente autorizado para presentar el aviso de cancelación, tendrías obviamente que hacer una cita, llevar obviamente el documento debidamente aprobado por obviamente el notario o por un juez, que también se pudo haber dado, y solicitar obviamente el RFC para proceder a cancelar obviamente el mismo, ¿no? Sí, esa es una cuestión, que tengo un documento que me va a dar el RFC. Otra sería pues acudir al centro de trabajo y pedir alguna información o revisar en sus papeles si tiene algún comprobante de pago de su nómina. Y pues ahí viene también el RFC. Pero bueno, es un documento que emite, pues en este caso, el patrón. Yo creo que lo que tú comentas, tengo un documento firme, certero, de que es el resultado de contribuyentes. Es correcto. No hay duda. Porque luego hay errores. Si a lo mejor en lo que es el RFC de persona física, pues como que el nombre y la fecha de nacimiento. Pero muchas veces la homoclave trae errores. Puede ser una I que se confunde por un número, hay cuestiones que yo creo que lo más certero es lo que tú comentas, sí, ¿no? Para que no haya lugar a duda. Y técnicamente, en el artículo 30 del reglamento, hay que presentar el aviso. Uh-huh. Y el aviso no es electrónico, es presencial. El formato RX, anexamos obviamente acta de función, donde está obviamente aceptado mi cargo, porque esto lo vas a necesitar, porque el notario, no dudo que lo va obviamente a solicitar al momento de la escritura. Claro. Una pregunta más, Tocayo. Adelante, Tocayo. Dice José Ives. Sí, buen día. ¿Cómo se puede garantizar la herencia de acciones o participaciones sociales dentro de una persona moral? ¿Puede ser a través del testamento o debe ser totalmente acordado en asamblea de socios o accionistas o ante corredor público? José Iber, creo que no vamos a tener mucho tiempo para contestar todo lo que acabas de preguntar, pero es una pregunta maravillosa. Porque antes de poder decir cómo lo garantizo, primero tendríamos que conocer el contrato social constitutivo de donde emanan las acciones y las partes sociales. Porque hay muchas actas constitutivas, como le decimos los contadores, que no lo reconocen este proceso. Y dependiendo a la sociedad, si le das el derecho de tanto, el derecho de preferencia, los primeros que tienen el derecho son accionistas o socios actuales, lo cual es incorrecto, porque técnicamente deberían de esperar todo un proceso. Claro. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo deberían garantizar desde los estatutos? Primeramente. Y si no se hizo, que se haga. Que se haga la modificación. Si ya murió, tenemos ahí un problema, como tú bien comentas. Oye, nada más está el acta constitutiva, porque también cuántas empresas corporativamente no han emitido los títulos accionarios. Totalmente. Ni siquiera se tienen. Ahora, vamos a pensar que mi tocayo es mi papá y se muere. Y ya vi que tú eres socio de una sociedad, ¿no? Y yo voy a reclamar y decir, ¿y tú qué? Era mi papá. ¿Y qué? ¿Y qué? Aquí tiene que venir a reclamar quien lo representa, que es el albacea. Sí. Hasta que se nombre albacea, él tendrá ya la facultad para decir, vengo en nombre de mi tocayo a decir esto. Bueno, no sé si es tu tocayo, no, pero es el albacea. Yo no tendría derecho, ¿estás de acuerdo? No, totalmente de acuerdo. Por eso garantizarlo está bien, bien difícil, complicado, porque todo emana desde los estatutos. Que puede estar reconocido, obviamente, en una asamblea general, obviamente, esta situación también. Por supuesto. Pero volvemos a caer al problema. Si por ahí alguien está ejerciendo patria potestad, Tocayo, por ejemplo, que pueda obviamente solicitar tener los derechos. Permíteme, tendrás la patria potestad porque un hijo es menor, pero no te da los derechos de venir a solicitar tu participación, sino que se debe ir a todo el proceso. No es como en las novelas. No es como en las novelas, Tocayo. No, ¿eh? Por eso, José Bet, garantizarlo está un poquito difícil. ¿Cómo se podía preparar? Primero, revisando los estatutos constitutivos, hacer una modificación para que se reconozca el estado de cuyus, porque no deja de ser una materia jurídica, y que obviamente los socios y accionistas que sobrevivan tendrán que esperar, obviamente,
cuál fue la voluntad o cómo se va a hacer la sucesión de esas partes sociales o acciones. Claro, porque de repente hay cuidados en las empresas donde no queremos extraños. Es correcto. Y si algún socio que me lleva, nos llevamos bien como socios, por decir algo que es raro, pero se llevan bien y no queremos extraños. No queremos que aquí vengan los hijos, ni que vengan las esposas, ni que vengan nadie. Entonces se pacta, se acuerda que se va a determinar el valor de la acción y se va a pagar. Totalmente de acuerdo y se acabó. Y si así lo dice el contrato, claro, así procede. Y que se van a, o que se van a poner en la venta entre los socios y lo que salga se va a pagar. Hay que ver qué se puso. Normalmente no se pone nada. Es correcto. No, pero no. Pero en esa modificación que tú dices, oye, hay que ver qué fue lo que se acordó. Es correcto. Qué fue lo que se puso, porque si igual decimos, bueno, además hasta se puede limitar el que se transmitan a través del testamento. Totalmente de acuerdo. Y si no estaba en los estatutos, claro, hacer o ejercer ese derecho y obviamente solicitar. Sabemos que se puede hacer ante un juez el que se convoque a una asamblea general extraordinaria como un punto obviamente ajeno y que se trate obviamente la transmisión. Pero garantizarlo, José Ibe, no. La veo difícil. Ya una vez que eso se haya hecho, se emitieron los testacionarios, ah, bueno, entonces sí, ya todo está en orden, ya sabemos qué va a pasar. Si se dijo que no se puede, pues aunque lo tengas, no lo puedes garantizar, ya está previsto en corporativamente en la sociedad. Ahora, si no se previó, dijeron, úsalo con tus acciones, lo que tú quieras, que también puede ser. Sí, totalmente. Perfecto, entonces, o sea, lo voy a garantizar a través de qué, de un testamento, decir quién, a quién le dejo las acciones de mi empresa, pero las tengo. No nada más es decirlo, porque si no las tengo, pues... Pues, ¿qué es, no? ¿Qué es? Y algo que acabas de comentar, Tocayo, que es bien cierto, ¿no? El tener un libro de registro de socios o accionistas, que vale la pena hacer una referencia a una reforma en 2018, claro, de que este libro ya es electrónico, tenemos una plataforma en el portal de economía y que a lo mejor tampoco la empresa lo hizo. Entonces, son muchos asegúnes, mi estimado José, que no me permiten decirte cómo lo puedes garantizar. Pero yo creo que donde debemos iniciar es en el contrato social constitutivo. Primeramente, así es. Es correcto. Y ya después que esto esté en orden, entonces ya sí, a ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Es correcto. Bien, hay una pregunta más, Tocayo. Adelante. Diego Olvera dice, hablando de albaceas ya designados, en su experiencia y visión en un juicio intestamentario, ¿sí? Sucedió que un vendedor de una casa falleció antes de poderse escriturar. Sí. No hay problema. Ya, lamentablemente, ya falleció la persona. Bueno, quien va a dar cumplimiento a los derechos y obligaciones que no se dieron por la muerte va a ser el albacea. Cuando se designe el albacea, él va a tener que ir ante notario, donde se hizo la compraventa, y poner en orden la situación de la venta. O sea, el perfeccionamiento de la escrituración. Si no alcanzó ni a firmar, bueno, el albacea firmará en su momento, el notario, por supuesto que lo sabe, va a decir, falleció, bueno, pues que venga quien tenga la representación. Lo que sí no se puede es, por ejemplo, en el testamento. Tú tienes tu testamento, haces una modificación, pero no alcanzaste a firmar. Ahí sí ya no. Entonces, ahí sí el albacea ya no puede decir, ahora vengo yo. No, ahí no. Ahí sí ya no. Ahí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que hay actos que sí, hay actos que no. Sí, claro. Como en este caso, no. No porque pues el testamento tiene sus particularidades, en donde la albacea no puede decir, bueno, entonces yo vengo a firmar, porque incluso nada más faltaba la firma. Sí, fue ante notario y todo, pero pues en ese inter de que fue, lo hicieron, le dijeron, vengas en una semana, y antes de la semana fallece, ya no alcanzó a firmarlo, ahí la albacea no interviene. Totalmente de acuerdo, ya no se puede. Y es imposible, hasta operativamente es imposible, pero en este caso sí, hay que esperar que la albacea se designe, ¿no? No, y el juicio intestamentario, Diego, híjole, amigo, en casos particulares que he tenido la oportunidad de estar asesorando a familiares, porque nunca falta el hermano incómodo que repudia, obviamente, lo que se va a repartir, te puedes llevar muchos años en el juicio. Muchos, claro, años. Una pregunta más, Tocayo, que nos hace Mariana González, muchísimas gracias. Dice, al presentar la declaración anual de un ejercicio irregular por alguien que ya falleció, pide un dato de la fecha en la que se realizó la asignación del representante de la sucesión, uh-huh, ¿sí? Que es el albacea en este caso, ¿no? O en el caso más común.
¿Esta fecha es cuando se lee el testamento y se nombra la albacea? Puede ser esa fecha cuando ahí obviamente protesta obviamente la designación, claro, o cuando se hace a través de un juicio de sucesión intestamentaria, cuando se da la primera sentencia interlocutoria para que tú aceptes el cargo. Claro. A partir de ese momento lo tienes que cuidar. Mariana, ¿verdad? Sí. Mariana, el momento es de veras trascendental porque por disposición reglamentaria en la ley de renta, en los 3 meses tienes que empezar a hacer todo el show. Sí, presentar el aviso. Presentar el aviso al mes siguiente. Y en ese aviso está la fecha. Es correcto. Así es. Ahí está la fecha, que es obviamente la pregunta, ¿no? Uh-huh. El hecho de que exista, obviamente, la sucesión testamentaria, el notario lo abre, obviamente lo acepta, desde ese momento. Si es intestamentario, que fue una pregunta también como la de Diego, y técnicamente se tiene que esperar a una interlocutoria, pues hasta que se dé interlocutoria, porque no había obviamente quién iba a ser, hasta que por fin, con un juez, ya lo tienes. Y ahí se nombra la fecha. Ahí se nombra. Se puede nombrar la fecha, y si no se nombra, porque a veces no se nombra, pero se da la fecha en que se emitió el documento. Es correcto. Digo, porque muchas veces pasa eso. Digo, no, los jueces también tienen visiones de cuestiones diferentes, porque a veces su secretario de acuerdos o el que les ayuda, pues es el pasante, tan, y lo hace, y él nada más firma. Y se le olvidó hacer mención expresa de que a partir de qué fecha ya acepta el cargo. Pero si no se dice expresamente, pues se toma la fecha en que se emitió el acta, porque eso sí se tiene una fecha del acta. Entonces hay solución. Pero hay que esperarse a ese momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Está. Tocayo, ¿algún comentario adicional en ese programa que es netamente informativo? Porque, pues bueno, son muchos, si vamos buscándole, son muchas consideraciones, ¿no? Definitivamente, nosotros dentro de esta gran profesión que es la contaduría pública, no dudo que tenemos el conocimiento mínimo necesario para aceptar un cargo. Claro. Pero si estamos obviamente con familiares, con amigos, yo creo que hay que darles un poquito de esa información, que muchos pensarán que no sirve de nada, pero tarde o temprano se requiere. La sugerencia, poner en orden la reunión familiar, está este seguro, está esta propiedad, está este coche, qué es y cómo quedó obviamente en un testamento, o como hablamos, el legado, la donación, qué es lo que más le convenga, ahí sí, acérquense a alguien que conozca la materia para que les pueda dar la mejor sugerencia. Claro, por supuesto, y totalmente de acuerdo. Entonces, pues, amigos, por favor, infórmense. Si somos asesores, avisemos a nuestros clientes que se informen, que es importante. No necesariamente tiene que ser la cabeza de familia. Hay veces que, bueno, es algún miembro, un hijo, y había comprado un departamento y lo estaba pagando y nombró beneficiarios. ¿Qué pasa con todo eso, no? Es un tema que creo que todos tenemos que tener presentes cuando tenemos un patrimonio, cualquiera que sea cualquiera. El tema de a quién se lo puedo dejar, a quién se lo voy a dejar, a quién nombré como albacea, a quién nombré ahorita que estamos en una jornada desde abrir el testamento, que ya se platicó en otros programas, y está abierta la jornada, ¿no?, del tema de los diferentes tipos de testamentos. Infórmense, por favor, es un tema importante, no dejemos problemas, ¿no? En conclusión, Tocayo, ¿sabes tu mejor totalmente opinión? Totalmente de acuerdo, Tocayo, y quitarnos ese valor malentendido que por ser herencia no se paga impuesto. Claro. Porque la misma ley del impuesto sobre la renta, en su antepenúltimo párrafo del artículo 92, dice: si el heredero decide acumular, él acumula y él pagaría el impuesto, claro, en lugar del que represente legalmente a la sucesión, claro, que es el albacea. Entonces, es obviamente opciones que normalmente no las vemos en práctica profesional y le dejamos todo al albacea. Claro. Por eso, piénsenlo dos veces cuando les inviten ser albacea de alguien. Por supuesto. Muy bien, pues, Tocayo, muchísimas gracias. No, al contrario. Por tus comentarios, por estar en este programa nuevamente. No, agradecido, Tocayo, de poder estar aquí, y muchísimas gracias por la invitación, y cuantas veces
pueda estar aquí, lo haré con mucho gusto. Te lo agradezco y gracias por toda esa disposición que tienes, tocayo. Y también, amigos, gracias a ustedes por haber estado en este programa, a todos mis compañeros técnicos también muchísimas gracias porque gracias a ellos también existe este programa. Muy bien, pues me despido de ustedes, soy Miguel Ángel Martínez Ub, nos vemos en los siguientes programas. Que tengan ustedes muy buena mañana y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Tengan ustedes muy buen día. Hasta pronto.